¿Cómo andan? Gente, bueno, hoy les traigo un video acá. Estoy como una abuelita con mi mantita sentada en la cama. Porque hoy tenemos un video muy tranquilo. Este tipo de videos no hacía hace mucho, la verdad. Pero tenía ganas de hacer un video sentándome tranquila, hablando con ustedes, donde no tengo que hacer más que simplemente hablarles y contarles cosas. Con mi cobija, porque la verdad me estoy muriendo de frío. Cuarentena mood. Si les molesta el placar abierto, les juro que a mí me molesta igual que a ustedes. Me perturba de una manera, pero no lo puedo cerrar. Está roto, no lo puedo cerrar, no hay manera de cerrarlo. Así que van a tener que convivir con el placar abierto atrás mío todo el video. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. También les va a perturbar la sombra esa, probablemente. Yo pienso en ustedes. Ven, ahí tampoco puedo cerrar el placar, chicos. Yo solo pienso en su salud mental, en sus tocs. Hoy vamos a hablar de mi pelo. Vamos a hablar de mi pelo. No hay otra cosa en este video. Vamos a hablar de mi pelo. ¿Pero qué es lo que les voy a contar? Obviamente que mientras yo les cuente esto, ustedes van a ir viendo fotos de las peores cagadas que me hice en el pelo desde que tengo raciocinio. Hay algunas cosas que ustedes por ahí ya las conocen. Yo hace mucho tiempo atrás grabé un video en donde les contaba todo lo que me hice en el pelo, pero les contaba todo en general, más o menos, todos los cambios de look que tuve. No profundicé ninguno y tampoco ahora les vengo a contar todo lo que me hice en el pelo. Si no, pueden ir a ver ese video, pero es del niño del pedo, no es del niño del pedo, no sé ni siquiera si lo vieron. Hoy les voy a contar más que nada las cosas feas que me hice y les voy a contar un poco mi experiencia con esas cosas feas que me hice y mis consejos también, por si se quieren hacer algo de todo lo horrible que yo me hice, que no se los recomiendo en lo absoluto, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con este video. Les voy a contar más o menos con la mayor cronología posible los peores desastres que me hice y que me hicieron en la peluquería, porque no todo me lo hice yo, mamita. Así que vamos a empezar con este video muy interesante. Ustedes no podían seguir viviendo sin saber las cagas que Sofi se mandó en el pelo. Empecemos por donde remonta todo, donde empezó todo, donde Sofi empezó a querer flashear y empezar a hacerse cosas en el pelo ella sola y flashear, hacerse cosas horribles en el pelo. Yo era una chica normal, como cualquier otra, con un pelo así como ahora, solo que más largo. Y pintó el flequillo en un momento de mi vida. No digo que particularmente me disguste la gente que tiene flequillo. A mí el flequillo, si está bien hecho y lindo, me gusta. O sea, no digo que no me guste el flequillo. El problema era el flequillo que yo tenía. La vida hizo que me pinte hacerme un flequillo. El problema de ese flequillo fue el pedazo de flequillo que me hicieron. Que me hice, no acuerdo si me lo corté yo o fui a la primera, fui a la peluquería, la verdad no me acuerdo. La foto típica que todos conocemos de mis 15, donde tengo un techo de flequillo, es impresionante. Ustedes no tienen una idea. Una idea de la cantidad de flequillo que yo tenía en mi cara. ¿Por qué tomo este flequillo como un fail de la vida de mi pelo? ¿Por qué lo tomo como una atrocidad? ¿Por qué lo tomo como peor cambio de look? Porque era un flequillo enorme. O sea, señora, tiene un techo en la cara. ¿Ustedes entienden a lo que yo me refiero? Tenía como un pedazo de, no sé, más que flequillo, era más que cara, era flequillo. Les juro, era tremendo. Porque no es solo que a veces me lo tenía muy largo y tenía más flequillo que cara, sino que era mucho pelo. Es como que yo agarre todo este pelo y diga, me voy a hacer un flequillo. Y el flequillo sea todo este pelo. ¿Entienden? O sea, yo no sé qué se me pasaba por la mente. Lo peor es que no es que yo me lo hice y dije, uy, no, no está bueno. Tipo, me lo voy a dejar crecer porque... No. Yo me lo decía. Y estuve años y años y... años con ese flequillo gigante. Ese creo que es el peor error. Si se quieren hacer el flequillo, háganselo, pero háganse poquito. No, háganse lo que se les cante el orto primero. Esto es un consejo mío, por mi gusto, pero obviamente se pueden hacer lo que se les cante. Mi consejo, que tampoco soy la experta del pelo, es que si se quieren hacer el flequillo, háganselo primero en la peluquería. Segundo, poquito, no se hagan un techo gigante, no solamente porque no me gusta, sino porque después es un bardo que te crezca. Acá vamos. ¿Qué pasó? Cuando yo de ese flequillo en algún momento de mi vida me di cuenta y dije como, no, no da, no va, me lo quise dejar crecer. Y hubo un momento de mi vida que también van a ver esta... No, quiero aclarar algo. Este video no es para hablar de las caras que yo seguía en la foto. Les pido disculpas por la calidad de la foto, les pido disculpas por la foto horrible. Y no vamos a hablar de las caras que ponía en la foto, ¿sí? Vamos a hablar del pelo. Aclarado eso, después yo me lo quise dejar crecer. Y claro, mamita, tenés la mitad del pelo flequillo. ¿Cómo vas a hacer para dejártelo crecer? Porque si vos tenés unos mechoncitos, bueno, te lo vas tirando para el costado, te lo vas atando. Pero si tenés un cacho así de flequillo, ¿cómo te lo dejas crecer? Bueno, y hubo un momento, una época que acaban de estar viendo fotos, donde tengo todo el flequillo para el costado, onda flogger. Bueno, así, tipo literal, estuve con un pedazo de flequillo así, tipo emo, no sé qué era. Un horror, o sea, realmente me parece un horror. Pero bueno, sí, estoy soltera. ¿Cómo te diste cuenta? Lo más gracioso es que, como no me gustaba justamente tener el flequillo todo emo, flogger, gigante, me lo terminé volviendo a cortar. Y ahí empezó el vicio, este es el principio, porque ahí empezó el vicio de hacerme cosas a mí misma en el pelo. Porque me empecé a cortar el flequillo sola, tuki, tuki, tuki. Como todo el tiempo me crecía, yo me lo cortaba sola. Y les voy a dejar también un par de fotos por acá de mi flequillo cortado por mí. ¡Mis cejas!
mis hermosas cejas. Era como un pelo más corto, un pelo más largo, cualquier, absolutamente cualquier cosa. Era realmente un horror. Pero bueno, pasando al siguiente cambio de look, que creo que es el peor, uno de los peores cambios de looks que tuve. No solo porque no me gustaba cómo me... O sea, ahora no, en ese momento sí, pero ahora no me gusta cómo era. Yo lo veo y digo... No, querida. No es por ahí. Fue que me rapé. Sí, me rapé. No me rapé todo el pelo, claramente. Aunque no me sorprendería. Podría aparecer rapada en cualquier momento, en cualquier foto. Puede pasar. Por ahora, no. Pero me rapé los costados. Los dos costados me rapé. Esto fue así. Yo tenía mucha cantidad de pelo. Entonces un día fui a mi peluquero, que yo iba en ese momento. Y le dije, mira, me molesta la cantidad de pelo que tengo, la verdad. Soy un león. Porque yo era como un león. De hecho, me dijo, ¿y por qué no te rapas? Me dijo, hay muchas chicas que lo que hacen, se rapan. Que lo agarras así. Te rapas acá abajo, entonces el pelo se te achata, porque acá abajo no tenés pelo. Y yo dije, ¡qué mejor idea! ¿Cómo no se me ocurrió antes, señor? Rapéme urgente, y me rapé. No sé si digo, ¡uy, qué horror! Porque la verdad que solo se me veía si me hacía así, o si me ataba el pelo, que era horrible. El problema fue cuando quise dejar crecer eso, porque cuando quise dejar crecer eso, yo me lo rapé varias veces. Estuve como un año entero rapándomelo. Llegó un momento de mi vida que ya no lo quería más. No quedaba otra que dejarlo crecer. En algún momento yo tenía por acá, porque encima un montón me rapé. No es que me rapé un poquito, un montón me rapé. En un momento el pelo estaba por acá y por acá, y el resto largo. Yo tenía como el pelo, no sé, por acá, el de abajo, y el resto todo largo. Eso fue de lo peor, no hagan eso. A no ser que se lo quiera mantener para toda la vida, no se rapen, en algún momento no lo van a querer más. Y cuando tengan que hacer una colita y tengan el pelo por acá, que no le llega ni a atárselo, ni a nada, y lo tienen que dejar suelto, es un espanto. Es incomodísimo, tenés todo, todo por acá. Qué lindo cuando me creció y ya estaba igual de largo que todo. Pero tardó un año más o menos en crecerme el pelo, más o menos, como para cortarlo todo igual. Por eso lo tengo como de las peores cosas que me hice, que me arrepiento con todo mi alma, con todo mi ser. Porque nada, lo parí literal cuando me lo quise dejar. Y cuando me veo el rapado, no te digo que me disgusta mucho, pero no me lo volvería a hacer. O sea, no. No es de las cosas que... que me fascinen, la verdad, pero bueno. Después de todo esto que es flequillo, rapado, tuve el pelo largo, tuve el pelo corto. No les voy a mostrar tipo cómo tuve todo el pelo, porque tuve todos los cortes habidos y por haber. Lo tuve muy largo, lo tuve normal, lo tuve muy corto, lo tuve como ahora. Pero hay un tema que acá es donde empezó realmente la tragedia. Acá, este día es el día que Sofía la cagó, que se arrepintió toda su vida. Porque hasta este momento me arrepiento. Donde no sé qué me pasó por el cerebro, o no sé qué le pasó a mi peluquero por el cerebro, porque el peluquero fue el problema, no fui yo. Voy a aclararlo ahora. Si estás viendo esto... Me cagaste el pelo, hijo de... Me cagaste el pelo. Pero bueno, lo perdonamos porque lo recuperé y supe manejar la situación. Yo tenía el pelo virgen, es decir, no me había teñido nunca en mi vida. No me había decolorado el pelo, no me había hecho nada. Tenía mi pelo color natural. Me pintó un día de repente yo morocha, pelo oscuro, decir, quiero ser rubia. Yo le decía a mi vieja, quiero ser rubia, ma. No me preguntes porque no sé por qué quería ser rubia. No tengo una explicación. Mi mamá obviamente no me dejaba. Yo tenía todo esto 15 años, no sé, 16 años como mucho. ¿Qué hice yo? Cosa que no recomiendo en lo absoluto, niños, niñas en sus casas. Fui a la peluquería escondidas de mi mamá. Y lo más gracioso es que como yo no tenía plata en ese momento, fui, me teñí y cuando me fui le dije al peluquero, después pasa mi papá y te paga. Y encima de venir a mi casa con la terrible noticia de lo que había sucedido, le tuve que decir, pa, y ahora le tenés que ir a pagar. Si yo me tengo de hija, me mato. Yo me acuerdo perfectamente que fui a la peluquería y le dije al señor, quiero que me tiñas el pelo de rubio. Me dio una revista a la cual me dijo, cuando veas el rubio que vos querés en alguna chica de la revista, decime y yo te lo hago así. Me acuerdo que estaba Mary del Cerro en una foto y yo le dije, quiero este rubio. Mary del Cerro tenía como las raíces negras y como que se le iba haciendo rubio hasta las puntas, pero no era que tenía el pelo amarillo. O sea, tenía como un rubio medio desgastado, pero no era lo que me hizo. No lo era. Entonces el chabón me dice, bueno, para llegar a, como usted es el pelo oscuro, para llegar a ese tono de rubio, te tengo que decolorar y te tengo que poner un rubio muy rubio. Tipo, el rubio se llamaba rubio platinado, pero no te va a quedar platinado, me dice, porque vos tenés el pelo muy oscuro. Sí, a ver, sos el peluquero, yo te estoy diciendo que quiero esto, supongo que me vas a hacer eso. Ay, mamita, ¿Por qué decidiste ir ese día? ¿Por qué le dijiste que quería ser rubia? Cuando el peluquero me saca la toalla cuando termina de teñirme el pelo y yo me miro al espejo... Chicos, la primera frase del peluquero fue, si tu mamá te devuelve a la peluquería pidiéndote que te lo cambies, decirle que no puedes porque tenés muy dañado el pelo y tenés que esperar unos meses para volver a teñirte. Si la primera frase de mi peluquero fue, si tu mamá te dice que vuelva... Ya está, ¿entendés? Hasta él sabe lo que hizo. Me dejó el pelo
amarillo, ¿entienden? Yo no sé cómo me animé a salir a la calle. Yo no sé cómo fui al colegio. Lo único que me acuerdo es que ese pelo, por más que el peluquero me haya dicho que tenía que esperar un par de meses para volver a teñirme porque tenía muy dañado el pelo, yo a la semana me fui a teñir de marrón. Bueno, no, yo la verdad me quería matar. En ningún momento me gustó, en ningún momento. No es que en su momento me gustó y ahora lo veo y digo, la cagué. No, en ningún momento de mi vida me gustó esa cabellera platinada. Me quemó todo el pelo después de eso. Nunca mi pelo volvió a ser lo que era. Tenía todas las puntas hechas mierda. Horrible. Imagínense cuando mi vieja me vio entrando por esa puerta con el pelo amarillo, cuando me había dicho que no lo haga y cuando me quedó... Ay, no, la cara de mi mamá no me lo olvido más. Y está bien, porque la verdad que era para poner esa cara. Bueno, la verdad que lo peor ya pasó. ¿Qué pasó después de eso? Fin de semana después me teñí de marrón. ¿Qué pasó? Con los lavados me volvió el rubio. Estuve un montón de tiempo con el rubio otra vez. Esa es la otra cagada, chicos. Si se quieren hacer ese rubio platinado que no entiendo por qué querrían y se lo quieren sacar, no se lo van a sacar con nada del mundo. No se lo van a sacar. Se van a ir a teñir de marrón y cuando se lo laven tres veces van a volver a estar rubio. Yo tuve ese rubio que fue un karma en mi vida. Otra cagada que me hice en el pelo para mí es que yo tenía el pelo divino, hermoso, largo, y tuve la magnífica idea de cortármelo. Y bueno, gente, me lo corté. Les voy a estar poniendo una foto de el lindo pelo que tenía, largo, divino, hermoso. Y después me lo corté. No me quedó mal el corte, no diría que fue... Uy, qué terrible lo que me hice, pero me parece terrible y el peor cambio de look, el hecho de haber tenido el pelo tan lindo, tan largo, tan hermoso, lacio, divino, y habérmelo cortado tipo Dora la Exploradora. Bueno, no era tan Dora la Exploradora igual, pero medio que la cagué. Yo me lo hubiese dejado así largo. Y ahora hice lo mismo, porque lo tenía largo, divino, y ahora soy Dora la Exploradora. Pero bueno, me lo voy a dejar largo de nuevo, gente. Por si querían saber, yo les tiro el dato, me lo voy a dejar largo de nuevo. Y con el tiempo tampoco aprendí, porque ya vieron videos míos teñiéndome sola, vieron videos míos cortándome el pelo sola. Si hay algo que me dejó de enseñanza la vida, y algo que les tiene que dejar de enseñanza a ustedes este video, es que nunca más me voy a decolorar el pelo, por lo menos no todo el pelo. Que nunca más voy a querer ser rubia, porque no soy rubia y teñirme de rubio nunca es una buena solución. Si quieren ser rubios, empiecen haciéndose reflejos, desgastados, no sé, no se hagan todo el pelo amarillo porque no les va a quedar, o sea, como quieren probablemente. Nunca más voy a volver a raparme porque el crecimiento es una... No lo hagan. Nunca voy a volver a hacerme flequillo, no sé si ya lo dije, porque el crecimiento del flequillo también es un estrés. Y ahora que me acuerdo, también tuve una tintura que fue la última, que fue la tintura culmine, fue la tintura que pudo batallar contra ese rubio asqueroso. Fue la tintura que hizo que mi rubio no vuelva a aparecer nunca más, que fue que me teñí de marrón chocolate. Que es un bello color, pero yo tenía como que me quedó muy marrón y yo tenía el flequillo gigante y en ese momento era Dora la Exploradora porque ya me había cortado el pelo y nada, me quedó como un casquito. Igual, bueno, agradecemos ese color porque gracias a eso se me fue el rubio asqueroso que tenía. Si tengo que decir qué es lo que menos me gustó y qué es lo que más me gustó de todo lo que me hice en el pelo en estos años de mi vida, diría que el negro este que tengo ahora creo que es lo que más me gustó de todo lo que me hice. Lo que menos me gustó en mi vida claramente fue el rubio platinado, eso no hay ninguna duda. Creo que no, ninguno de los que estamos presentes en este momento viendo este video tienen alguna duda de ello. Sí, lo que más me gustó fue el negro. Me gusta no tener flequillo. No creo que vuelva el flequillo nunca en mi vida. Ahora me quiero dejar crecer el pelo porque lo tengo como medio ni corto ni largo. Es como un largo que no me gusta. El de los hombros lo odio. Este mitimiti es algo que me perturba. Pero bueno, ya crecerá y volveré a tener mi melena. La verdad es que espero que se hayan divertido. Esto está bueno porque si ustedes tuvieron una experiencia parecida, primero me lo pueden dejar en los comentarios. Me pueden contar todo lo que se hicieron en el pelo, lo que no les gustó, lo que les gustó. Amo leer esas cosas. Y segundo, porque se van a sentir identificados. Porque si en este momento te hiciste una cagada en el pelo, bueno, vos ves este video y decís, bueno, no soy la única boluda, loco, todo nos pasó, que en algún momento tuvimos el pelo asqueroso, que tuvimos algo que no nos gustó. Tranquila, vas a salir de esta, vas a volver a tener tu cabello lindo en algún momento. Mírame a mí, pasé por tantas cosas. Todavía me quedan cosas que no les conté, claramente no les estoy contando porque quise hacer foco en las cosas que no me gustaron. Pero también pasé por un millón de pelos y en algún momento, bueno, en algún momento te encontrás como decís, bueno, acá me gusta, acá no. Es ir probando, gente, experimenten, el pelo crece. Nos vemos en el próximo video. Si llegaste a este momento del video, quiero que comentes Sofía Dora la Exploradora. Sígueme en Instagram, suscríbete y... Me olvidé cómo saludaba, boludo. Bye. Bye.